Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you today, people? How is everything? Fine. Fine? Raining in Santa Ana. It was raining in there? Yeah, I can tell. Yeah. In here as well. It started raining in here like at about 1 p.m. It started raining in 1 p.m. here. Yeah. Here, 6 p.m. At 6? Oh. Yeah. At 6. I was actually I'm just coming from. I remember in San Miguel or. Yes, aunque acabo de. I remember at night. Exactly. Aunque acabo de llegar, por eso ando aquí todo. Yes. I'm coming from San Pedro Pero La Pan. Yeah, that was the name of that place. Ay, pero qué horrible es la calle. Traffic. Yeah, the traffic is horrible. But anyways, thanks God I came on time for the class. So we are going to start because today we are going to practice a lot of things. Today we're going to have a review from the topics that we have studied the whole week. So let's see how many, why are we just 7 people in here? Just let me see. Ana Beatriz, Katherine, you, Wendy, Brenda. Ah, Brenda came early. Vino temprano, Brenda. Claudia. Okay, and Jorge, yeah, it's in here. Ah, Brian is in there. Hi, Mr. And Mauricio Hernandez. Hi, teacher. Hi, how was everything? Good night, teacher. Hi, good evening. Okay, so while the other ones are connecting, so we see Oscar is coming. I'm checking here. The assistance. Just give me a second. Ah, here it is. Okay. Pensé que casi no la hacía. Acabo de venir a casa. Seriously. But anyways. No es gracioso salir del nivel de las 5 allá por San Salvador. To whom? To you or to me? Ahorita, empezando. Yeah, actually. Está como bien débil. Me está dando la última. El último punto y está intermitente. O sea, por si se me corta, pero es. Ah, okay. Okay. Yeah, I think you're like facing problems porque creo que yo también como que los veo que se están así en cámara lenta. Your faces are in slow movement. Okay. Okay. Oh my God. Nomás no vayan a tomar un screen y la vayan a sacar en stickers, please. Si hago una cara medio rara, please don't take screenshots. Don't do this. No lo hagan. Wendy quería hacer un sticker suyo. Hey, Wendy, es cierto. Sí, ayer lo confesé. Se lo confesé. Ni tengo. Al rato voy a ver un sticker mío rolando en WhatsApp. Ya voy a saber de dónde es. Cuando el teacher está dando la clase, se va la luz y quieren las flores. Exactly. Y me queda la boca así toda por un lado y los ojos así viendo al otro lado. No. Se ha quedado un buen estilo, hasta con las manos, no sé qué estilo había hecho. Qué valor. No, but anyways, okay, let me see how many we got. Okay, now we got 10, 12. Good. So we are 12 today. Let's start.
Let me see. I'm going to start with the attendance list. So it's in here, Catherine Dinora. Present. Okay, Catherine. Very good. Catherine Daniela. No here. Oscar Mauricio. Present. Okay. Mr. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Ah, okay, thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Thank you. Brian Javier. Present, teacher. Thank you, Mr. Ada Karina. Okay, Ada Karina's not here yet. Sandra Beatriz. Claudia Verónica. Present, teacher. Y estoy enferma también, me está fregando la garganta. Okay, okay. Me he llegado toda la mala suerte ahora. Sin inter y enfermo. Hope you get better. Claudia Verónica, it's in here. Just in here. Ah, Sam is the one that is not here. Give me a second. Sandra's not here. Yeah, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you, Mr. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Rosaminta. Okay, it's not here. Braulio Ernesto is not here. Carlos David. Present. Thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Thank you. Esther Abigail. Okay. There is no here. And Claudia Margarita. Hey, actually, Claudia Margarita is not here. Usually connects early. Give me a second. Okay, so we're going to start. Oh, creo que sí tengo problemas. No sé si soy yo o es la aplicación. Pero los estoy viendo como en cámara lenta a todos. El inter está fallando. Se ve en todo. Porque sí veo yo también. Entonces probablemente sea la aplicación. Ya, pues los veo así como moviéndose bien despacio. Bien weird. Luego a Oscar haciendo una pose, luego desaparece y aparece otra pose. It's like, I don't know, creo que así me ven también. Anyway. Sí, teacher, así pasa. Ajá. Yes. Sí, veo normal. Sí, lo veo normal. Really? Yo me estaba viendo así todo. No, but in my case, it's like wait, I think it's... maybe the internet or maybe the application, the Zoom application. But anyways, let's see what we got for today. Look, today we are going to have more practice from the manual. In there is where we are going to be working. So what are we going to do today in here as a presentation? By the way, can you see my presentation on your screen? ¿Pueden ver la presentación? Okay, very good. So this is going to be the video conference 15. Basically, we have one more week and we are done. Okay, supposedly one more week and we are finishing the module. So it's a good advance. So what are we gonna do today?
we're gonna practice the vocabulary that we were discussing during the week. Vamos a practicar el vocabulario que hemos estado viendo, por así decirlo, en cuanto a las preguntas y todo ello. Y más que todo ahora va a ser práctica de los ejercicios, de los diferentes temas que hemos practicado durante la semana en el manual, ¿ok? Porque si bien recordamos, en el manual como que no hemos practicado mucho eso. Entonces, nos hemos enfocado más que todo en hacer algunas prácticas extras de acuerdo al tema que vemos. Y así pues, digamos que se vaya quedando un poco más claro. Entonces, había esta sección acá en la cual vamos a poner todo en práctica. Y vamos a ver qué tanto recordamos de los nuevos temas que hemos estado viendo, ok. En este caso, el fuerte va a ser las information questions, using what, where, when, who, why, ok, what time, including that one, ok, and so other things, y algunas otras, ok, que vamos a estar viendo. So, básicamente, entonces ahora nos vamos a enfocar más en el manual, ok, a desarrollar todas las actividades en. Let's give a finish to those activities from the unit. So that's what we have for the class agenda today. We're gonna make a review, okay? We're gonna start with a review from the previous class, from the class from yesterday. Let's see how much do you remember. Then we're gonna do the vocabulary practice. The practice I got in here, it's just the verbs that we were practicing. Just the verbs that we were practicing in questions. So we're gonna make a short feedback about them in first and third person, and then the exercises on the manuals. Those are the things that we are going to be working on today, okay? So to start, let's start with the review from the previous topic. Give me a second, I'm gonna expand your screen to expand it to pantallas. We're just 13. Más de la mitad falta. Oh, 12, 8 falta. Wow. Probably you got they have problems with the internet. Puesto que está lloviendo en diferentes partes, supongo que ha de ser un detallito del internet. Or something like that. Okay, so but let's continue with the class. Listen up. Yesterday, we were practicing some questions, if you remember. Now, what do I really want is we to bring up what was the topic that we were discussing yesterday and what were the questions that we were asking each other. Now, Carlos, what do you remember from the class from yesterday? What was the topic or groups of topics that we were discussing last class? The question for the one time person and three person. Yeah, basically we were practicing questions using what time and first and third person, right? We were doing those type of questions. Okay, very good. Now, let me see who can help me out with the question. Mauricio Antonio, since Carlos is saying that we were practicing questions using what time, okay, I want you to give me an example of a question using what time, please. You can use any verb, okay? Okay, what time do you boil milk? Okay, very good. What time did you buy milk? Very good. Buy milk. Yeah, buy. And what time does she buy milk? Ah, very good. Now, Brenda Elizabeth. Mauricio Antonio. Thank you, Mauricio. Mauricio Antonio was giving two examples of questions that we were practicing yesterday. And he asked one question. The first question was, what time do you buy milk? How do you give an answer to that question, Brenda Elizabeth?
give me an answer to that question. What time do you buy milk? Un ejemplo, teacher. Oh. The answer, the answer. La respuesta de la... Yes. The question was, what time do you buy milk? Lo último es... Milk, leche. Milk. Sería... En tercera persona, ¿verdad? No, first person. No. What time do you buy milk? I have. Listen, what time do you buy milk? ¿Cuál es el verbo? Primero tenemos que identificar el verbo que estamos usando en la pregunta. Okay. No menciono el verbo have. Listen. What time do you buy milk? Buy. Okay. Sería la respuesta. What time? I. No, what time ya no, no sería. What time solo sería I. I, y luego I buy. Uh-huh. I buy milk. Okay, I buy milk. At 6 o'clock. Okay, very good. Yes, that's the answer. Okay, if I ask, what time do you buy milk? So, I buy milk at, and then we mention the hour. At 6 o'clock, at 8 p.m., at 7 a.m., okay? It depends on the time that you want to give an answer. So that's the correct form to answer. So thank you, Brenda Elizabeth. Okay. Now, the question in third person, Brenda Contreras. He asked, what time does he... you said he, right, Mr.? Mauricio, it was he or she? She. She, ah, okay. He asked, what time does she buy milk? Give an answer to that question, Brenda. She buys milk at 8 o'clock a.m. Okay, perfect. A.m., pardon. A.m., don't forget that. Okay, yeah, thank you, Brenda. Yes, in that case, remember, she buys. In that case, the verb buy, it has to go with the S. Okay. Entonces, en ese caso, el verbo buy ya tiene que llevar la función de la tercera persona y se le agrega la S, buys. ¿Por qué no se le agrega IES? Porque como es un verbo que a pesar de que termine en Y, antes de la Y, lleva, okay, una vocal. Entonces la regla dice que no podemos modificar la Y por una I, sino que simplemente le agregamos una S a la terminación. Okay, that's the way how it works. Very good. So, what are we going to do today? We're going to start with the practice because we have a lot of information to do. Now, in here, I got the list of verbs that we were practicing during the week. Okay, let's do the verbs. Entonces, esta es como una lista de verbos, de todos los verbos que estuvimos practicando durante la semana a través de las preguntas que estuvimos haciendo. Es bueno que ya vayamos manejando este tipo de verbos que vamos a ver, okay, para que cuando nosotros hagamos preguntas, formulemos preguntas, no tengamos tantas dificultades, tanto en primera como en tercera persona. This is really important to manage them. Es bastante importante que los podamos memorizar, y no solo ellos, sino también practicarlos. So the verb, one of the verbs that we were practicing was the verb write. Vamos a practicar un poco la pronunciación. La voy a estar leyendo despacio para que así ustedes también, por si
¿Hay alguna duda en cuanto a pronunciación? Ahora quede clarificado todo esto. Quede todo claro. So, el verbo acá es write. Okay? The third person of that verb, the third form is writes. Write, writes. Okay? That's the pronunciation. Write, writes. Then we got the verb work. Okay? ¿Cuál es la diferencia entre work y job? Recordemos. Job es un nombre, trabajo, job, okay. Work es el verbo, trabajar, don't forget that, okay. Don't forget that, porque a veces he visto en algunas preguntas que confundimos el job con work. So, job no es verbo, es un nombre y significa trabajo. So, work es el verbo. That's all we got to know about this. Okay, remember, work, first person, works per person. Okay, works. The next verb that we were discussing and we were practicing was the verb start. Start. Remember, starts, that's the third form of the verb. Starts. Okay, start first person, starts third person. Then we were practicing the verb design. Listen, design. Design, first person. Designs, third person. Okay. Sí, creo que le falta una S, ¿va? Oh, yes. Wait a minute. No sé por qué el autocorrector siempre molesta las palabras. Give me a second. Design. Thank you. I was sleeping when I did this. There you go. Design, like this. Thank you, Carlos. Allow you to be active. Then we got the verb have. Okay? Have, remember. This is the regular verb that changes completely in third person. Este es el verbo. Generalmente en tercera persona cambia toda su estructura. Okay? If you take a look in there, no le agregamos una S, ES y ES en tercera persona, sino que cambia completamente. Have, primera persona, segunda persona y los plurales. Has, tercera persona. Has. Don't forget that. Okay? Have, has. Then we got the verb need. Need. This is another important verb that we have to remember. Okay? Need. So, need, first person, needs, her person, needs, okay? I hope we to remember this pronunciation because we are going to do a practice and we are going to include this vocabulary. So, need, needs. Good. ¿Alguna pregunta hasta ahora con estos verbos? Something that you might not understand o los conocemos todos? Oh. How do you spell job? Job. J O B. J O B. Yeah, B. B. Thank you. Okay, very good. Any other question or everything is clear? So if everything is clear, let's move on because we have other birds in here. Second. There we go. So we got the verb think. Think. Okay. Thinks, the third person or the third form of the verb. Think. Remember, in this case, la TH acá toma la función de la Z en cuanto a pronunciación. Okay. So, entonces la TH no decimos think con T, sino con Z. Think, think, okay? And thinks, that's the third form. Es la tercera forma, okay? With S. Now, we got the verb do. So you see, do, first person, do. Does, third person, does. That's the third form, okay? Do, does.
this looks like dudas, but anyway. So do first person, second person, and plurals. Does is for he, she, and it. Remember that. Visit. And then we cut visits. Okay, it has the S in the top form. Visit, visits. Then we got go, okay? We got go, first person, como es un verbo que termina en O, nos dice la regla, okay? Nos dice la regla que en las terceras personas le vamos a agregar a ese verbo ES. Okay? That's the way how we are going to do this. Okay? Go, goes. Remember, go, goes. That's the way how it works. And then we got arrive. Arrive, arrives, the third form, okay? Arrive, arrives. And the last one, leave, leaves, okay? Leave, leaves. That's the way how we pronounce this verb, okay? Leave, leaves. Very good. Do we have any question pertaining to these verbs? ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a, los, a estos verbos? Something that you probably don't have clear. The pronunciation, the written form, the meaning in Spanish. La pregunta dice. Yes. Digo trabajo y el otro, el trabajo es así como, bueno, es el verbo, ¿verdad? Trabajo. Pero con ese es trabajando o estoy equivocada. ¿Cómo se dice? El trabajo es work, ¿verdad? Yes. Y ya con eso entiendo que es trabajando. Ese. Trabajador, ajá. No, con ese es lo mismo. Solo lo único que aquí le he puesto, ¿cómo se escribe? El mismo verbo con el mismo significado, solo que agregando una S, uh-huh. Pero cuando damos respuesta a preguntas con tercera persona. Ah, ok. O sea, con tercera persona lleva la S. Exactly. Yes. Esa segunda gracias. Fila de cada uno pertenece sí. A la fila de las terceras personas. Ok. Personas. Sí, en el caso del verbo work. Dime un segundo. Working. Así sería... como lo acabo de mandar el mensaje, así sería la forma en cómo nosotros decimos trabajando, es working con ING, que por cierto es una de las estructuras que se van a ver en los módulos siguientes, ok. That's a working, es una acción que se está haciendo en el instante, en el momento. Okay, the present continuous o present progressive. Okay, good. Todos estamos bien con los verbos. Conocemos los verbos que tenemos acá, la pronunciación de ellos. Okay, perfect. Now, what are we going to do with this information? Let's put it into practice. Okay. Let's practice on the manuals. That's what we're going to do. Okay. Now, let me see. I'm going to show you. Where is the manual? Just give me a second. I have the manual in here. I have it in here. Oh my God. I'm just sharing this one and not that one. This is the one that I was thinking on doing. Okay, now in here, we got the manual, okay? This is the beginning of the unit. I don't know if you remember this information. The information questions, okay? Estas son las preguntas informativas, okay? En primeras personas y plurales, okay? If you remember them, okay? Y básicamente
¿cómo comprendía la estructura? Recordemos, WH word más el auxiliar do, en este caso, más el sujeto, que en este caso hace alusión al pronombre o nombre propio cuando ponemos, y luego el verbo. ¿Ok? That's the way how it works. Y decíamos, what do I do? Okay. Entonces, acá solíamos dar una respuesta, okay, dependiendo de nosotros, de qué hacíamos nosotros durante el día. Now, where do you work? Okay. Where, recordemos, where hace alusión a un lugar donde nosotros desarrollamos la actividad que se nos está preguntando. Okay. When, remember, when es para especificar un tiempo en el cual nosotros hacemos una actividad. Okay. Generalmente si la hacemos a diario, si la hacemos dos veces por semana, tres veces por semana. Okay. It depends. En ese caso nosotros podemos mencionar cuántas veces solemos repetir una actividad a la semana, al mes, al año, depending on your situation. Okay, now how. How es cómo ustedes desarrollan algo, o preguntamos cómo hacen una actividad. Okay, that's the way. Okay, cómo se hace una actividad. Teníamos el ejemplo ahí. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. So, this is la manera en cómo lo hacen. And then we have what time, que es el que hemos estado practicando últimamente y que veo que a veces cometemos algunos pequeños mistakes, unos pequeños errores en cuanto a la respuesta de las preguntas, ¿ok? Using, it doesn't matter if it is third person, first person, siempre suele haber alguna pequeña dificultad en cuanto a las preguntas utilizando what time. Espero que pues con la práctica, poco a poco eso se nos vaya dando de mejor manera. I hope so. So, in here, this is the activity that I don't know if we practice this activity. No sé si completamos esta actividad, la clase que estuvimos viendo, the information questions in plural, in first person. Do you remember if we did this? No, creo que no. Not right. Yes, because I remember that we were practicing only this, but not this. Okay, good. Now, what do I really want with this information? Muy bien, entonces, como todo lo tenemos de cierta manera ya claro de cómo formular information questions, quiero que le demos, ok, que hagamos las preguntas de estas respuestas que tenemos acá. Look, yo sé que la gran mayoría ya tiene impreso el manual, ok, the manual. Hay algunos que probablemente no lo tengan. But in this case, we're going to be working this way in order to solve all this things, all this information. Now, muy bien, entonces, quiero que le demos la pregunta a cada una de estas respuestas. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Leyendo la respuesta, enfocándonos en el verbo principal y qué dice la respuesta. Example, hagamos la pregunta número uno. La respuesta dice, I have to write a report about the production every Friday. Every Friday. Good. Entonces, en vista de que acá tengo el verbo write y acá dice every Friday, ¿con cuál WH word va a comenzar mi pregunta? ¿Será con when? Yes. It's using when. Exactly. En ese caso, vamos a utilizar when, okay, al principio de la pregunta. That's the way how we are going to be working on. So, decimos, ahora bien, ya que tenemos la WH word, tenemos que identificar el verbo. Okay. Y dice, I have to write. Tengo que escribir. Okay. So, in this verb, ¿cuál es el verbo principal? Write. Write es el verbo principal. Have to
simplemente es un verbo modal, así se le llama a have junto con el to, un verbo modal que indica una obligación. Ok, eso más adelante lo vamos a ver. A ver, los modal verbs. That's the name of that topic. What are we going to do with this information? Bien, ahora que ya tenemos la información y vemos que el sujeto, estamos hablando de una primera persona, dice la pregunta. Okay, when do you, listen, when do you, agreguemos el modal ahí, el auxiliar, have to. When do you have to write a report? When do you have to write a report? And I have the question. When do you have to write a report? Y ahí tenemos ya la pregunta. Ok. When do you have to write a report? Good. Any question? ¿Alguna pregunta? Sobre la pregunta. That was good. Or everything is clear. O todos estamos claros. Remember, si el sujeto aparece we, la pregunta va a ir utilizando we. Okay. Si la respuesta es she, en la pregunta va a ir she. Just keep that in mind. Recordemos eso, ok. Good. So let's do the other ones. Let's create the other ones. Bien, entonces hagamos las demás. Creo que ya la gran mayoría comenzó. So we're not going to stop that much in here. So no los vamos a detener mucho acá. Because we need to move on. Just let me know when you finish, okay? Si tienen alguna duda, simplemente me lo hacen saber y podemos comenzar a hacerlo entonces. Por ejemplo, en la primera, como comienza con I, ¿verdad? Y se podría ocupar también con what, where, who, o what time. No, la primera tiene que ser when. Porque mire, la clave es al final acá, que menciona every Friday. Y cuando hablamos de una actividad que solemos hacer todos los domingos y hace alusión a que cada viernes hace eso, entonces hace alusión que la pregunta tiene que ir con when. No puede ir con what. Ok. Y no puede ir con okay. Where. Yes. Okay. De hecho, ya la había dado. Decíamos, when do you have to write a report? Just let me know when you finish, okay? With the other ones. Let me see. Mrs. Karina, de camino a casa. Sí, no he llegado. Como vengo de Santa Tecla, y entonces este día me toca una zona lejos, entonces no he llegado a casa todavía. Bueno, que tenga buen viaje entonces. Maneje con cuidado. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Brenda, are you there? ¿Está ahí, Mrs. Contreras? Brenda. Okay. Oh, yeah, she's there. Okay, good. Just let me know when we finish, okay? Just to read the questions.
How many questions do you have, Carlos? Are you about to finish? No, me quedan en la cuarta. Finish. Ah, okay. You finish, finish, Brenda? Yes. Okay, very good. Really, really, really nice. Oscar, ¿cómo vamos? Me he quedado en la 3. Number 3? Sí, 3. Just give me a second. I need to see what's left. Let's see. 1, 2, 3. Start. Recuerde, ahí dice María and I. Entonces hay dos personas. Tiene que ser un plural. Ok. Teacher, ¿qué significa design? Design. Design. Yes, de hecho, okay. era uno de los verbos que posteé en la presentación. Design significa diseñar. Gracias. Okay. Good. It means diseñar. Una pregunta, teacher. Yes. Ya la respondí, pero no estoy tan segura de la 4, porque ellos dicen, ahí en la respuesta dice, nosotros diseñamos y creamos otros nuevos productos, ¿verdad? Uh-huh. Let me see. It says, dice, we design and others create the new product. Nosotros diseñamos uh-huh. y otros crean el nuevo producto. Entonces, pero en la pregunta siempre iría we, nosotros. Yes. Actually. Ajá. Ajá, pero entonces, ¿cómo se diría en español la pregunta que diseñamos nosotros? Así. Yes. Uh-huh. Using what? Ah, ok. Is it, actually you can put the complement as well, okay? También cabe la posibilidad, okay, que de la manera en cómo está escrita ahí podamos decir who designs the new product. Okay, utilizando who, pero en este caso utilizando el do. Pero así como lo tengo what, sale mejor what. Ajá. O sea que de ambas maneras es correcto. Porque con what do you, we? What do we design? Ajá, exacto. Uh-huh. Es correcto también. Yeah. Ah, ok. Thank you. And let me see number 6 and number 5. They have a meeting because, that's easy. Ahí está la palabrita que identifica cuál es la WS word que ustedes van a utilizar. Okay, number 5. Okay, just let me know when you finish, please. So just Brenda has finished.
Antonio, did you finish? Sí. Okay, very good. Jorge, do you finish? Yes, finish. Okay, perfect. Carlos, how about you? Yes. Very good, Mr. Brenda Elizabeth. Todavía me faltan, teacher. Which ones? En la 3 no la entiendo muy bien. Let me see what it says number 3. Maria and I start working at 10. Sería con what time? Yes, yes. Yes. Ah, okay. Thank you. Okay. Yo en la tercera. What time does we start working? We es un plural. Entonces no podemos decir does. Tendría que ser do. Do. Pero no tendría que ser we. In this case. Tendría que ser they. Actually, ni they. Ahí vamos a unir dos subjects. ¿Cuál? María en I, dice. Ok. And you. Look, tienen dos maneras. Yes, tienen dos maneras de hacer esa pregunta. What time do María and you start working? Ok. La segunda. What time do you start working? Pero you, la forma plural. Ok, remember, tenemos una forma directa y tenemos la forma plural. What time do you start working? Ese your es ustedes. Yes. Algo así. Yes. Pero con una R al final, ¿va? No. Así, you, normal. Ah, que ahí yo me confundí también porque pensé que era como your, pero no, eso no. No, recordemos. You. Recordemos que el your no es un pronombre, es un possessive adjective. Es un adjetivo posesivo, no un pronombre. Yes. En ese caso tiene que ser you. Si lo va a colocar así, pero el you, acordémonos que tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. So, es el segundo you, para decir ustedes. Es como que yo les haga la pregunta a toda la clase y les diga, what time do you start working? What time do you start working? ¿A qué horas comienzan a trabajar? So you see, no me estoy refiriendo a uno solo, sino a todos. Pero el working iría incluido en la pregunta, porque ahí sí ya me quedé. Yes, ese es parte. Ahí son dos verbos juntos. Start working. ¿Por qué va el verbo work con ing? Porque dos verbos no pueden ir en forma base. El primer verbo va en forma normal, que es start, y el segundo verbo toma la forma del ing, pero ahí es, comienzan a trabajar, ¿ok? A pesar de que lleve ing. Esa es una regla gramática. Es una regla gramatical, exacto. Puede ir de dos maneras. Esa pregunta, start to work o start working. En este caso es start working. ¿Por qué? Porque así está en la respuesta. Es okay. Viene siendo como la regla gramatical, algo parecida a como cuando nosotros decimos go shopping. Go es un verbo, shop es otro verbo. Okay. So in this case, what do we do? Look, we just put the second verb, ponemos el segundo verbo, ok, en modo gerundio, con ing, and that's it, that's what we do. Good, any question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, so...
keep going. Why do we have for just 14? 13 people are easy. 7 people are easy. No, la última no la entiendo. ¿Se puede usar for what o de otra forma? La última pregunta, la última que van a hacer, el número 5. Easy, Wendy. Sí. Ni le creo, bye. Wendy. Ni le creo, Wendy. Yes, en este caso, aquí el because nos hace la referencia. El because nos hace la referencia de que ahí la pregunta tiene que iniciar con why. Porque ahí está dando una razón del por qué usted está haciendo esa actividad. O por qué ellos están haciendo esa actividad. Entonces ahí la pregunta es con why. ¿Sabe que los tengo anotado? No tengo anotado why en este día. Por eso no entiendo. Ah, claro. Con razón. Mm. Yo quería usar la ley que, dónde, cuándo. No. Yeah, but in that case, recordemos, cuando en una respuesta haya because, es porque en la pregunta tiene que llevar why. Y si en la pregunta ha estado why, en la respuesta sí o sí tenemos que escribir because. Okay. That's it. Okay, now let's do the practice. Give me a second, I'm gonna make this shorter. Here we go. Nice. So, Wendy, can you please read the question number one, please? Number one. Yes. When do you have to write a report? When do you have to write a report? Okay. Okay. Give me a second. I'm gonna make this. No. Permítame, voy a hacer esto más acá. Ahora tiene 50 para pasar a comer. Y usted, there you go. Yes. When do you have to write a report? Okay. También cabe la posibilidad de que pongamos what. What do you have to write? Podemos hacerla así también. What do you have to write? Pero, what do you have to write? Yes, podría ser. Aunque ahí es la que usted dio primera. Okay. When do you have to write a report? Okay. That's question number one. Okay, it says, I had to write a report about the production every Friday. Very good. Thank you, Wendy. Now, Ana Beatriz, can you please help me reading? Two. Yes, the question number two, please. Where do you work? Give me a second. Voy a bajar. You. Here. Okay, I work in the building. It says, where do you work, right? Where do you work? Okay, very good. Yes, that's the question. Where do you work? Okay. I work in the blue building. Okay. That is the correct answer to that question. Now, next one, Mauricio, read question number three. Ernesto. Siempre se me olvida que tengo dos Mauricios. What time do Maria and you start working? Okay, very good. Yes. What time do Maria and you start working? Or what time do you start working? Both ways are correct. De ambas formas está correcta. Okay? Don't forget that. Let me see. Carlos, number four. A ver si está bien. Okay. What does we design the product? Repeat the question, please. What does we design the product? Okay, to start.
Das es para tercera persona. He, she, and it. Ah, ok. Entonces sería, what do we design the report? The product. What do we design the product? No me cuadra esa pregunta. Era, what do... Bueno, no sé, what do we... No, no creo que... What do we design? Ah, ahí sí. Ajá. Ahí sí, ahí sí. What do we design? Okay. Okay, what do we design? Good. Now, Mauricio Antonio, ¿qué tiene usted ahí? What do we design? Pero originalmente tenía what do we work? What do we do? What do we work originalmente, pero después ya coloqué what do we design. Yes, en ese caso sí, porque como tenemos que ir de acorde al verbo, it has to be design. Okay, good. So thank you, Carlos, and thank you, Mauricio. Let's see. Jorge, give me the last one, please. Why do they have a meeting? They have a meeting because we had to talk about the inflows and outflows. Why do they have a meeting? Okay, very good. Why do they have a meeting? Yes. Why do they have a meeting? Have. No has, porque has es de tercera persona. Ok, excelente. Ahí me había confundido. No me diga que escribió has. No, have. Ah, ok. Yes, in that case. Ah, por eso, esa era la duda nada más, pero ya que lo dijo, ya quedó como que más seguro de eso. Ah, ok. Yeah, remember, in this case, we use have in plurals, first person and second person. Has is for third person. Okay, now we were practicing this. I remember that I don't remember was on Monday or Tuesday that we were practicing this information with the WH words. So we're not going to touch this. So no vamos a tocar esto. What are we gonna do? We're gonna read this about. Remember, we did this, okay. Hicimos las preguntas estas también, if you remember them. Ya las practicamos, ya las hicimos. Okay, this one. From the conversation. ¿Se acuerdan que tuvimos que leer la conversación? So we finished them. Las completamos, ¿cierto? I remember we did them. Mrs. Contreras, help me out with this. ¿Verdad que las completamos? Yes. Yes, very good. That's what we're gonna have. Let me see. But we didn't practice this. Okay. Pero esto sí no las practicamos, ¿cierto? Information questions in third person. Yeah, I don't remember. Y la última la hicimos. De la otra. Hicimos de la última. Which one? La más larga. This one? Or what you're talking about? La de why, creo que dice ella. Ajá, la de why. La que piden larga respuesta. Ah, creo que dijimos, why do they have a meeting? A meeting, sí. Ah, ok. Ah, usted todavía está viendo la tarea anterior. Ah, sorry. I thought you were talking about this one. I don't remember. Yes. Okay. Que sentía que era bien larga la respuesta. Pero esa era la pregunta. Ah. Yes. Sí, recuerde que ahí como estaba dando una explicación del por qué se hace la actividad, por eso es que la respuesta era un tanto larga. Okay. That's why. Now, what are we going to do with this information? Let's practice the third person of these things. How? Information questions.
Recordemos que las preguntas de información utilizando tercera persona, okay, siempre tienen que llevar does all the time. Okay? When we practice with he, she, it, and third, I mean, not third person, but singulars and proper names. Y cuando llevamos nombres propios. Okay? Now, let's start with this. So, no vamos a practicar mucho lo, no me voy a detener mucho a explicar porque ya vimos esto. Entonces, aquí simplemente es para poner en práctica lo que hemos aprendido. Okay, that's the way. Now, create questions with the words provided, it says. Cree preguntas con las palabras siguientes. Now, we have why, okay, todas son preguntas. Why, luego tenemos he, luego tenemos have, luego tenemos a meeting. ¿Qué tenemos que hacer acá? Identificar cuál es el verbo principal. Example, in question number one, acá, entre todas, ¿cuál es el verbo principal? What's the main verb? En la primera. Yes. Have. Exactly, so. Acá tenemos el verbo have. Es el verbo principal que nos va a indicar acción. Ok. Good. Ahora aquí tenemos el subject y tenemos la WS word. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la pregunta? Listen up. Why does he? El does sí se lo tenemos que agregar nosotros. Ok. That one is going to be added by us. So, why does he have a meeting? Why does he have a meeting? And we have the question. Entonces ya tenemos la pregunta. Why does he have a meeting? Ahí sí es has. No. Siempre have. Siempre have. ¿Por qué? Bien. Por el does. Exactly. Por el does. El does está haciendo la acción de la tercera persona en la pregunta. Si ya usted le da respuesta a esa pregunta, entonces irá has. Ahí sí va has, ¿ok? That's the way how it works. Very good. Remember, why does he have a meeting? We got that question. Now, number two, number three, and number four. Let's do them, ¿ok? Vamos a hacerlas la número tres, dos, tres y cuatro, ¿ok? Poner en pausa la función de pantalla. Ok, son las 9:04. Voy a frizar la pantalla. Y voy a pasar asistencia. Dime un segundo. Ok, Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine. Catherine Daniela. Okay, no here. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda Contreras. Present. Okay. Wendy Maribel. Present, teacher. Okay. Brian Javier. Present, teacher. Thank you, Mr. Ada Karina. Present, teacher. Thank you, Miss Elias Daniel. No, here. Sandra Beatriz. Okay, no here. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you, Miss. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio Antonio. Present. Thank you. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you, Miss Rosa Minta. Okay, no here. Braulio Ernesto, no, Carlos David,
Present. Okay, thank you. Jorge Eduardo. Present. Thank you. Esther Abigail. Okay, no here. And Claudia Margarita. Okay, no here, Claudia. Let me know when you finished. Don't forget to put and or write, as you wanna say, the auxiliary verb. In this case, does. Una pregunta, teacher. Yes. En la número 4, employee es empleado. Yes. Está. Ah, y aquí, right material. ¿Qué significa raw material? Raw material significa. Ah, ¿cómo? Room. No, raw. Raw material. Raw. Uh-huh. Ah, ok. ¿Qué significa? ¿Qué? Por así decirlo, es materia prima de algo que van a hacer. Material en bruto que tienen que procesar. Ok. Yes. Supongamos que para una maquila, el raw material sería las vacas de tela para procesar y poder hacer las camisas, pantalones, and all those things. Raw material, como materia prima, dijo. Yes. ¿Y payments? Payments. Where is it? Ah, the payments, los pagos. Oh, yeah, hey, payments. I like. I don't like. That's the sad part. The good part is when you get paid. Get paid, esa es la buena parte. When you have the payment, that's not that good. Cuando pagan es bonito, pero cuando no pagan, no tanto. Okay, just let me know when you finish. Finish. Okay, thank you, Brenda. Catherine, how do we go? ¿Cómo vamos? Solo la última me falta. Very good. Hey, Karina, you got home. That's good. Ya está en casita. Sí, ya en casa. Ah, okay, perfect. Okay, gracias. Mauricio Ernesto, do you finish? What's the meaning acquire? Adquirir. That's what it means. Adquirir. Adquirir. Adquirir, yes. Thank you. Okay, you're welcome. That's one of the verb. That's the main verb that we have there. Adquirir. You finish, Ana Beatriz? Sí, sí. Finish. Thank you.
Wendy, how about you? Finish. Okay, very good. Jorge? You? Finish. Okay, perfect. Very good. Jorge, help me out with the first one, please. Where does he process the payment? Ah, that's number two. Okay. Where does she process the payments? Okay. She processes the payment. Mm-hmm. Where does she process the payment? Very good. Yeah, that's the correct question. Thank you, Jorge. Mrs. Contreras, number three. What does Ingrid do on Wednesday? Repeat the question. What does Ingrid do on Wednesday? Wednesday. When, ¿cómo? Wednesday. Wednesday. Yes. Wednesday. Listen. Wednesday. Wednesday. Very good. Yes. That's the way. So thank you, that's correct. What does Ingrid do on Wednesdays? Very good, that's the way how it works. Brian, number four. Okay. When does employer allocate the raw material? Okay, repeat that for me. When does the employee when does the employee acquire the raw material? The raw material. Okay, very good. Yeah, raw material. Remember that in the word employee. Okay, employee. And the verb is acquire. So in este caso, when dijo. Uh-huh. When does the employee? Yes, podemos agregarle, the employee para hacerlo más específico. El empleado. El. Ve. No. Yeah. But in that case, it's optional. Ahí es optional to you, okay? That's up to you. When does the employee acquire the raw material? And we got the question there. Very good. ¿Así la tenían las demás? Tengo una pregunta. Yes, tell me. Como employee es empleado, pero no importa si está en singular o en plural, eso no afecta. Y employee, de hecho, acá para que sea plural, tendría que darle la S. Ajá, exacto. Entonces no está hablando como de él, digamos, de él empleado. ¿Cómo así? ¿Antes era? Porque ya sí le había entendido, yo le había puesto when do. No, pero es que. Ah, no, ahí... nada. Es en tercera persona, ¿verdad? Yes, porque como solo nos referimos a uno. Nah. Sí. Prenda. Yo me había perdido. Prenda, what happened, Prenda. Yes. Sorry, yo me había perdido. Yes, in plural. Está... Son los cohetes que están reventando ahí. In that case, si fuese plural ahí la palabra, sí, sería do, ok? Remember that. Pero aquí es does. Keep going, let's keep going. Espero todos lo hayamos tenido así, ok? Good, we're not gonna do this information, we're gonna skip that information. And let's move on. This is just to talk about the time. Acá sí ya vamos a hablar de la hora. Okay. Using what time. Esperemos que hayamos afilado bien esas preguntas con what time. It says, ask for and say the time of activities at our workplace.
Okay, in here we have a timeline. It says, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. Good. What are we going to do with this information? Vamos a leer la agenda de la señora Robles. Okay, that's what we're going to do right now. Let me see who can help me out reading. Someone that has not participated. Katherine Escobar, are you there? Katherine. La agenda, ¿verdad? Yes. Read la, lea el de las 7:15, con hora incluida. 11, 13, creo que 15. Repeat the number. The 7. Ah, 7. I heard 11. Okay, 7:15. 15. Meeting the with? Marketing the farming. With? Meeting with the marketing department. Okay. Meeting with the marketing department. At what time? 7:15. Mauricio Antonio, the next one. A theory video call with the supervisor from West Company. Okay, thank you. 8:30, video call with the supermarket. From West Company. Yeah, 8:30. Very good. So thank you, Mauricio. Karina, read the next one, please. 9 o'clock. Perdón. 9 o'clock workshop. To the research. To the research. The research. And the development department to the informe the manufacturing process. Okay. Manufacturing. Okay. Process. Manufacturing. Manufacturing. Process. Process. Very good. Thank you, Karina. Okay, 9 o'clock, it says, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Very good. Now, 12 o'clock, it says, workshops lunch. Workshops lunch. 1:45, Claudia. On 1:45, second part of the workshop. Very good, thank you, Claudia. Let's see, Mauricio Ernesto. 5:55. Read the activity. Ok, la última, la última, la última, en la última oración. 5:50. Yeah, that one. Schedule to Miss López, new secretary. Yeah, Miss. New secretary, okay, and leave. Okay, thank you, Mauricio. It says. What's the meaning workshop? Okay, I'm at the dot. Sorry. I'm just gonna read. Okay, don't worry. It says 5:55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave. Workshop. Workshop means taller. Como capacitación.
Y también, thank you. Okay, también podemos decir workshop al taller donde nos arreglan los carros. Workshop. Okay. So my car broke down. I will take it to the workshop. Okay, let's go to the workshop, it says. So workshop means taller. That's the meaning of it. Any other word from there that we do not understand? ¿Alguna otra palabra que sea desconocida para nosotros? Con respecto a eso, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre workshop y webinar? Workshop y webinar. Webinar. Webinar es una, es un, digamos, una especie de taller o capacitación que recibe en línea. Ah. Workshop. Famoso, famoso webinar en cuarentena. Yes. Web, viene de web, internet, de página, web, webinar. Yes. So let's see. ¿Qué decíamos que era development? A ver, tal vez conocemos la palabra. ¿Quién la conoce? What is development? Desarrollo. Very good. Desarrollo. So thank you, Anna. Yes. Improve, mejorar. The manufacturing process, el proceso de manufactura. Ok, good. Research, investigar. Remember that. Good. So, we have this timeline. So básicamente aquí tenemos la agenda de Miss Robles. Now, what are we going to do with this information? Easy. We are going to answer these three questions. Vamos a responder estas tres preguntas que tenemos acá. Okay? With that information. It says the first one. What time is the video call with the West Company? ¿Quién me leyó ese? I think it was Jorge. Jorge. Yeah, Jorge. Give me the answer to that question, Jorge. What time is the video call? Sí, puede bajar un poquito más la, okay. La pantalla. Okay. There you go. What time is the video call to the, with the West Company is or a is it's no is on 8:30 a.m. 8:30 a.m. Video call with the supervisors from West Company. Ah, okay. Okay, good. Entonces, ¿cómo es al principio de la respuesta, Jorge? Is, no. Is, solo is. At 8:30 a.m. Ok, repítalo otra vez, por favor. At 8:30 a.m. Ah, ok, pero la respuesta completa, completa, oración completa. The bill call is at 8:30 a.m. Ah, what time is the video call with the West? Ah, okay, very good. Ajá. Okay, o también le podemos cortar la palabra video call y resumirla a it. Como estamos hablando de algo inanimado, podemos resumirla con it. Okay? That's okay. It and then the rest. Entonces, so, ¿cómo sería? Okay, so it is at, and then the hour, 8:30. It is at 8:30. Ya es más corta ahí. Okay. Very good. Let's do number two and number three. Number two, what time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Okay. Good. En la primera, el verbo era is, en la primera pregunta. En la segunda, prestemos atención a las terceras personas. En la segunda y la tercera, en las terceras personas del, cuando usemos el verbo. Okay. Pay attention to that.
Let me know when you finish. We just have two questions only. Okay, let's see. What are we gonna do with this information? Are we gonna give them an answer? Let me see, who's Herbert Castro? Ah, Brenda, you changed your name, Brenda. I was worried, creí que era alguien más. And I was like, who's Herbert? But it is you. Okay. Me desconecté, teacher, porque se me había descargado el teléfono. Ah, con razón. Se me descargó. Ok. ¿Me permite ponerle su nombre? Ok. Ok, permítame un momento. Brenda Elizabeth. There you go. Ahí estamos. Very good. Let me know when we finish. What time does the company close? What time does the workshop with the research department start? Easy, those questions. Oscar, you finish? No. Okay, let's keep going, Oscar. Let's keep going. Finish, pero no estoy tan segura. ¿Por qué no está tan segura usted? Come on. Tengo dudas. Come on, Brenda. Este día ha venido con muchas inseguridades. Es que el verbo sí ya lo tengo, pero el complemento no sé si está correcto. ¿De cuál? De la segunda. Es que ya le respondí, pero no... Ajá. Son cascaritas porque son, no son, ¿cómo se dice? Personas, sino que son, ay, ¿cómo que dijo el teacher antes? Algo inanimado, cosas inanimadas, algo así. Exactly, exactly. Entonces, hay muchas palabras de esas que las resumimos con it. Y ahí acaba. Dudas entonces. Brenda, what happened? Easy, Brenda, easy. Una palabrita y luego el verbo. Y luego la hora. That's it. Si lo quiere hacer de modo largo, sí. Ya comienza. Ajá, sí, porque yo lo he hecho de modo largo. Ah, ya ve que le gusta complicarse. No, pero así practicamos más. I like that. Okay. Por eso le decía que no sé si está bien, pero porque yo la he hecho de modo largo. Mm-hmm. No, I mean, ahí está bien sencillo. Solo parte de una de las palabras ahí de la pregunta, todo el complemento, luego el verbo y luego la hora. Easy. Okay, I think that everybody finished. Let's see who can help me out with this. Number one. Let's see, Oscar, read number one. Léame la número uno, Oscar. Ya sé que lo hicimos, pero I want you to read it, please.
Oscar, are you there? Yo creo que no está Oscar. Oh, he was in here. Aquí estaba. Give me a second. Come on, Oscar, se me fue justo cuando lo comencé a hablar. Okay, anyways. Carlos, do it. Va. Okay. Espero que esté bien. Okay, do it. No sé si es it is, se puede decir así, it is star at 8 p.m. Eight o'clock. Number one. El de what time is the video call? Yes. Ah, okay, sorry. Okay. It is a call at 9 a.m. Okay, repeat the answer because I heard a video call. Porque si lleva it, ya no es necesario que ponga video call. Recordemos que eso el it lo absorbe. Ok, sería it is. Ah, perdón. Ajá, sí, it is, ¿verdad? Uh-huh. It is at 8 o'clock. 8:30. Uh-huh. Ok. Ok, give me a second. Oscar is texting me. Give me a second, please. Se le descargó la laptop. Okay, good. Thank you, Carlos. Yes, it is at 8:30. That's it. Wendy, read number question. I mean, answer number two. Wrong question, number two. Number two. Worship with the research starts at 9. Okay. ¿Se ve lo que es enmarcado? The workshop with the research department starts at... The workshop with the research department starts at nine. At nine. Okay. Very good. Yes. Brenda, ¿así lo tenía? Yes. Ah, you see. Yes, the workshop. Si queremos evitar todo eso, the workshop with the research department starts, it starts, you see? El it. Sí, también la había hecho cita. Ah, okay, very good. Yeah, el it consume todo eso, okay? Y el verbo, recordemos, con S, starts, okay? That's the way how it goes, starts. At 9. Okay. Recordemos el verbo en tercera persona. Let's see who's missing. Brenda Elizabeth. Read number 3. No le he hecho, tía. Ok. Ah, ¿podría mencionarme a uno de sus compañeros para que le ayude? Please. Jorge Eduardo. Okay. It's close at 5:55. Repeat the answer, Jorge. It says it's a close at 5:55.
it's con apóstrofe y la S. Yes. It's a close at 5:55. Okay. En este caso, Jorge, no llevaría el it is contractado, sino solamente el it. Porque en la pregunta, si ve, no tenemos el is como en la pregunta 1. Entonces no podemos decir it is o it's. Es it, it. It, ¿y el verbo cómo tiene que ir? Close sería en, ¿cómo se llama? En singular, yes, close. Yes, tercera persona. Entonces, ¿cómo sería el verbo? ¿Cómo lo pronunciamos? Close. Closes. Yes. It closes at 5:55. Uh-huh. It closes at. It's close. Yes. En la primera decíamos it is porque el verbo principal es is. No hay ningún otro verbo. Entonces en la tercera, aquí sí ya tenemos el verbo close. Aquí sí ya no podemos utilizar el is. But very good, Jorge. We solved it, okay? It closes at, okay? And then the hour, okay? Very good. Brenda, ¿la copió? Yes. Okay. A usted le voy a llamar Brenda. Okay, you're welcome. A usted le voy a llamar Brenda number one y a la otra Brenda number two. Okay. No, mejor Carolina. Carolina. Okay. Yes. En inglés. Sí, porque yo a veces me quedo pensando, a mí me dirá. Siempre con la duda, Brenda. Okay, good. So, let's keep going. Let me see. Good. Now, the practice with what time? Nice. I really like this type of questions. Okay. Me encanta esto, sí, vamos a probarlos de nuevo. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido usando what time. Look at these questions. It says, complete the questions using what time and do or does. Recordemos, does, si la pregunta se refiere a una tercera persona, do, si se refiere a una primera persona. Ok, we're talking about to another plural or first or second person. How it works? Okay, it works like this. Son mini conversaciones en las cuales nosotros tenemos que agregarle el complemento, ya sea de pregunta o sí, más que todo de preguntas. Todas son de preguntas. It says, practice the conversation with a classmate. We're not going to do that information up to the end. Creo que no vamos a tener tiempo. It says, son pequeñas conversaciones, y ven. Dice, hey, there is a recruitment of new employees on Tuesday. You see? Mire acá, Brenda, número dos. Aquí tenemos la palabra employee en plural. Employees. Yes, ya me di cuenta. Ah, aquí sí está en plural. Okay, what are we going to do here? Look, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Y aquí tenemos la clave de lo que vamos nosotros a escribir acá. Okay. Como comienza con what time, ya sabemos que comienza con what time, entonces nosotros vamos a decir, what time does it start. So, what time does? Eso sería lo que ustedes van a agregar. Okay? What time does it start? Esa sería la primera, sí. Yes. ¿O hay que agregarle más? No, eso sería la primera. What time does? Eso es lo que usted le va a agregar. ¿A qué horas comienza? What time does it start? It starts at 9 a.m. Tengo una consulta, teacher. Yes, tell me. Los días de la semana en inglés siempre van con la letra inicial mayúscula. Yes. Tuesday, Monday. Yes,
Wednesday. Cuando van, cuando van de inicio en una pregunta o a mí una pregunta, en una oración. No, no. O ajá, ya de uso general, por ejemplo, siempre va, o cuando se escribe la fecha, por ejemplo, en un cuaderno, siempre se ponen en mayúsculas, como una, no sé, como una regla de gramatical, o no sé si, si eso aplica. ¿Usted me refiere toda la palabra en mayúscula o solo con inicial mayúscula? Inicial mayúscula, por ejemplo, estoy viendo, por ejemplo, ahorita, dice Tuesday, Wednesday. Ah, ya, generalmente ajá, suelen hacerlo así, aunque, no, la gran mayoría no lo ponen con inicial mayúscula. Uh-huh. Inclusive los meses no se colocan con inicial mayúscula a menos que inicien. Okay. Yes. Uh-huh. Ajá, a esas pequeñas bueno, cositas así, a veces solo son errores cuando uno está digitando, porque a veces la computadora suele cuando está digitando, por ejemplo, si yo escribo Wednesday, suele aparecerme con inicial mayúscula, pero en general es con minúscula, a menos que comience la oración con esa palabra. Ya. Yeah. Yes. Gracias. Okay, let's keep going with the other ones. We got number two, number three, number four, and number five to finish. This is gonna be easy. Just follow up the conversation. Simplemente sigamos la conversación y veamos el complemento que tiene. Así vamos a saber si es do o es does el que vamos a poner. Let me know when you finish, please. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Finish. Okay, thank you. Oh, I can let. How about the rest? Do you finish? Mauricio Ernesto, how do we go? Hey, where is Mauricio Ernesto? Ernesto, are you there? Así va a ser el examen, va. Ah, exactly. You see. Solo me dejo un fondo, como el color de la camisa de. No le de ideas, por favor. Actually, yeah, like this. Será bonito el examen, don't worry. Siempre cascaritas en el examen. Yes. En el examen igual lean bien las indicaciones. Okay, read the indications. Porque a veces pide que escriba con inicial mayúscula cada uno del inicio de la respuesta y póngale un punto al final. Si no le pone el punto, le va a salir mal. Y no le ponen el punto, no le ponen el inicial mayúscula y le sale mal. Y dice, teacher, ¿por qué me salió mal? Ah, no le puso el punto. Yes, I mean, we have to read there. Let's see. Do you finish? Oscar, we're back. Ya está de nuevo, Oscar. Finish. Okay, thank you, Ana. Sí. Welcome back. Yeah.
Welcome back on board. Otra pregunta. Yes, tell me. Pero es con respecto a las tareas. Ajá. Así como dice usted, por ejemplo, si nos salió de las 5 unas malas, digamos que sale en el porcentaje 12 de 20, pero lo volvemos a arreglar y ya después sale 20 de 20. No, es un ejemplo. Un ejemplo. Nada, tomaba la vida real. No, para nada. Yo 20 de 20. Ok. Ahí no pasa nada. Digamos no que, baja la nota. No baja la nota. Ya, la idea es que ahí podamos practicar lo más que podamos. Si algunas de ellas nos salen malas, tengamos la oportunidad de revisar nosotros dónde tuvimos ese error y poderlo modificar. Ok. Ahí usted puede practicar cuantas veces quiera. Ya. Y en la primera le sale 12 de 20 o 8 de 20. Ok. luego usted se acuerda, aquí no escribí esto, aquí no escribí esto y lo otro, y esto era esto. Y luego lo modifica y vuelve a practicarlo. La nota le va a subir. Ok. Ya. Yes. Porque es la práctica, la práctica. Uh-huh. O sea, que eso no afecta en nada, digamos, hasta que tengamos todo correcto, pero no afecta en nada eso. Le afectaría si no lo hace. Ahí sí. No, sí, claro. Ahí sí. Sí, pero por lo demás, no se preocupe que sí, no afecta. Uh-huh. Ah, ok. Yes, así que no va a salir ese 8 de 20. No. Okay. Yes. Okay. Good. Does everybody finish? Brenda, Elizabeth, do you finish? No soy muy segura, pero sí ya terminé. Okay, very good. Claudia. She's standing up. Do you finish, Claudia? Yes. Okay, excellent, Claudia. Let's see, Claudia. Vamos a comenzar con usted. Can you please read number two? Le voy a leer la literal A, usted me lee la literal B, donde está la pregunta, okay? Okay. Very good. Let's meet for the meeting on Wednesday. ¿La uno está leyendo, sí? No, number two. Okay, la A, ¿verdad? Yes, I read letter A, you read letter B. What time does start? Number two, that's number two. La dos, okay. Green, what time do? Uh-huh. You are here? Arrive. You arrive at 8:15 a.m. Very good. Thank you, Claudia. Yes, it says, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Okay. I arrive at 8:15 a.m. Okay. I arrive at 8:15 a.m. That's the answer. Very good. So thank you, Claudia. Who can help me out with this? Antonio. Number three, I'm gonna read A, you read B. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time open the photocopy center? Repeat the question from the beginning, please. Me too. What time? El auxiliar.
Luego el auxiliar. Do. Nos referimos al photocopy center, una estructura. What time does the photocopy center open? Yes. Yes, very good. What, me too, it says. What time does the photocopy center open? The photocopy center, ahí es el subject. Ese es el subject. Okay. Todo eso representa el it, recordémoslo. Okay. Entonces ahí tiene que decir, what time does the photocopy center open? Very good. It opens, con ese, at 6:50 a.m. So you see, and we got the answer from number 3. So thank you, Antonio. Okay, okay, and Wendy, number 4. Sabía que yo iba a ser. Y la número 5 para que se vaya para que se vaya con Amanda. Para que se vaya preparando con la número 5 es gonna be Ana Beatriz. No hay otra Amanda. Okay. Okay. Number 4. Bueno, Wendy. Wendy, okay, I'm gonna say. Voy a leerle este, okay? Como dice Wendy, the Wendy. So you see, I'm gonna read this for you. Don't worry. No, vamos a poner okay. A Carlos, léale, por favor, letter A. Okay. La 4. Yes. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Ah, okay, very good. Yes. But what time does restaurants close here? Oh, around 7. ¿Cómo es? 25. Wait a minute. Repeat the question, Wendy. What time does restaurants close here? Léala detenidamente la pregunta. Lea detenidamente el auxiliar que ha puesto. Okay, Brent. ¿Dónde se había ido, Brent? Okay, good. Does? No. Look, en este caso, acá, it says... Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... Sí, pero... Y mire, subject que tenemos acá, ¿está en singular o está plural? Sorry, is do. Is what time do restaurants close here? Sorry. Yes, porque estamos, no estamos hablando de uno. Pero y aunque sean cosas, vea. Solamente que sea cosa en... Es que acuérdense. En singular. Exactly. Por eso decimos, escuche, por eso decimos, primera persona, segunda persona y los plurales. Y nombres en plural. And so, in that case, restaurants, restaurantes. It's, okay. Yes. Yes, but what time do restaurants close here? Yes. Okay. Oh, around 7:25 p.m. Yes. Remember, it's do. Do. Okay. Enjoy it, Antonio. Yes. You had to say, you know what is enjoy it? Como disfrutar. Yes. Es una manera, bueno, es la manera de decir buen provecho. Ah, okay. Okay, let me see. I'm gonna say that. Enjoy, like this. Enjoy it. Let's bye. See. Buen provecho. Faltaba la. Give me a second. Yes, in here. Se me movió. Good. Ana Beatriz. Okay. Thank you, Wendy. Okay, Ana. Amanda has to take I'm gonna read that. Take it, Anna.
Le voy a buscar a alguien que le lea eso, tranquilo. Okay. Usted me va a leer la pregunta. Who can help me out with that? Brenda, number two, please read. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. 8:05. Very good. Very good, Anna. Yes, in that case. And what time do they open? What time do they open? Very good. That was the way how we answer, we complement that question. Okay, good. Now, this activity was missing, but we are not going to do this because it requires time. Aquí era de dividirnos. Okay. When is your next meeting? No, we're not gonna do this information. What are we gonna do? Okay, yesterday we finished this, if you remember. Ayer hicimos esto. What are we gonna do here? In here, this is what it matters to me. Okay, esto es lo que quiero que haga. Simple present information questions. Write 6 information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write it down in information. No, what are we gonna do with this? Look. Acá tenemos el principio de las preguntas que vamos a elaborar, ok. Quiero que utilizando los verbos que di en la presentación, creo que la gran mayoría los copió, los que no los copió yo sé que lo recuerdan todavía, ok. Quiero que me elaboren preguntas con estas. What, when, where, why, which, and who, ok. Primeras y terceras personas, como ustedes gusten, ok. That's up to you. In this case, I'm not going to say which one is going to be in third person, which one is going to be in first person. No. Vamos a crearlas de acuerdo a como usted quiera. Comienzo yo utilizando what, la mía. What, let's see. What do you play? What do you play every night? What do you play every night? ¿Qué juega todas las noches? I play video games every night. Sería mi respuesta. I play video games every night. When? When does she take a shower? When does she take a shower? Ah, my answer. She takes. Con ese. She takes a shower 3 times a week. She takes a shower 3 times a week. So I got the answer there. Entonces yo ahí tengo question number one and question number two. Okay. In my own opinion. Let's do yours. Good. Mientras las hacen, voy a pasar asistencia. Yo sí me voy a poner en pausa. Yes. I'm not putting here. And here. Teacher. Yes. En la plataforma. Este, 3 actividades son las que ha puesto en discusión hasta el momento, va. Yes. Y la que puse, bueno, ahora subí una en la cual ustedes iban a escribir las preguntas que les dije que subieran. Ah, me recuerdo que la primera vez fue de las unas preguntas que usted hizo, ¿va? Ajá. Y televisión y todo eso. La segunda creo que es la clase que no estuve porque veo que hay que formular preguntas en tercera persona. Ajá, correcto. Yes. Y esta última que es las preguntas que hicimos utilizando los verbos que usted nos dio. Uh-huh. Ah, ok.
Yes. Those are the ones. Yes. Okay. Let's see, Catherine Dinora. Catherine Dinora, you there? Tenía problemas con el inter. Ah, okay. Let me see block number. Catherine Daniela también tenía problemas con el inter. Oscar Mauricio. Oscar. Hey, what happened to Oscar? Oscar, are you there? Oscar Mauricio. Ok, lo veo, pero quizá tiene problemas con el audio porque no me escucha. I'm not what you hear that is in there. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. We... Brenda Carolina. Hi, teacher. Ok, ya le puse asistencia ahí. Sí, que no sé, he tenido bastante problema de señal. Sí, me lo pareció ahí. But don't worry, ya le puse ahí asistencia. Brenda Carolina. Gracias. Present. You're welcome. Ok, thank you, Brenda. Wendy. Present, teacher. Thank you, Wendy. Brian Javier, okay, Brian left. Ada Karina. Presente, teacher. Thank you, Karina. Elias Daniel, he didn't show up today. Sandra Beatriz. No here. Claudia Veronica. Thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Very good. Ana Beatriz. Present. Thank you. Rosa Minta. That's the one that didn't show up, right? Braulio Ernesto, here. Carlos David. Present. Okay, very good. Jorge Eduardo. Present. Thank you, mister. Esther Abigail. Okay, no here. And Claudia Margarita. No here. Just let me see. I would really want Ernesto, Mauricio. Antonio. Mauricio Antonio, today era el turno de Ana, no, Ana Beatriz ya fue ayer, Rosa Minta, de poderse quedar los 10 minutos de feedback, pero como a la vez pasada nos saltamos sus 10 minutos, lo vamos a hacer ahora, ok, after class. Very good, that's what we're gonna be doing. Ok, look, what are we gonna do with this? I'm gonna stop in here. Bien, vamos a parar acá. And what are we gonna do with that information that you're doing right now? Look, lo que vamos a hacer con la información que están haciendo ahorita, okay, es que me complementan esas preguntas y la próxima clase, la clase de lunes, va a ser la primera cosa que vamos a hacer. Vamos a leer esas preguntas que tenemos ahí. Ok, cada una, porque como cada uno de ustedes usa un verbo diferente, un estilo de persona, ya sea primera o tercera persona diferente, vamos a leer cada una de ellas el próximo lunes. Ok. Para respetar su tiempo, porque sí, ya son las 10:05. Ok. Una pregunta, Ticho. Yes. Sería la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Yes, question and answer. Okay. Aunque, sí, pregunta y respuesta, porque ahí tiene espacio para la respuesta. ¿Sí? Okay. Very good. Yes, entonces el lunes la vamos a revisar, la vamos a leer acá.
Ok, recordemos si tienen tarea pendiente en lo de la plataforma, please do it, porque mañana a más tardar al mediodía yo tengo que subir las notas al sistema. Ok, entonces si no han terminado algunas actividades, igual así voy a tener que subir la nota. Entonces les recomiendo de que si no las hemos terminado, please do it por lo menos mañana antes del mediodía. Ok, perfect. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Sí, teacher dijo ayer que iba a mandar como las láminas de cómo estructurar las preguntas que hicimos ayer. No sé si las mandó, no he revisado el chat. No las he mandado. Thank you. Gracias por recordarme. Para configurar si están buenos. Very good. So, ahorita nomás termine con Antonio, las mando, ¿ok? Voy a mandar las de las semanas. Okay, así las pueden estar revisando. Thank you to remind me. Gracias por recordarme. Las voy a subir las demás que hemos estado viendo esta semana para que puedan revisar ahí. Okay? Don't worry about it. Thank you, Karina. Okay, so it was a pleasure, people. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Take care. Cuídense. Okay? Have a yes, wonderful night. Good night. Good night. Goodbye. Good night. Good night, everybody. Bye. Good night. Bye bye. Happy weekend. Bye. Have a happy weekend to you too. Okay, Antonio. We have 10 minutes to clarify any doubt, any pronunciation word, everything that you have doubts, we can do it like right now. Okay? Cualquier cosa que tengamos dudas sobre las clases que hemos estado viendo, tenemos 10 minutos acá para poderle apoyar y poder tener claro todo. Sí, bueno, más que todo la estructura de los, cuando son las terceras personas, sí, como que la cuestión del he, el she, uh-huh. Y el it en oraciones como tal. Ese sí sería una. Y por ahí como con wish, la estructurar las preguntas con ese también sí me cuesta. Ok. Con wish, you said wish, right? Ok, creo que ese tema, permítame, voy a sacar la presentación del día martes. Because that day we were practicing that. Ese día estuvimos practicando questions with wish. And let's see, when do, permítame un momento, ahorita lo vamos a revisar acá. Yes, using third person, right? Look at this. I think it's this one. Okay. Yeah, this one is. Bien, acá las tenemos, pero aquí las tenemos en primeras personas y en plurales, okay? ¿Cómo es la estructura? Tenemos what, una WH word. Esa siempre va al principio, cuando es una open question. Ok, y luego de ello va el auxiliar, que en este caso el verbo auxiliar, generalmente cuando utilizamos cualquier verbo que no sea is, siempre vamos a utilizar el verbo do como auxiliar. En la mayor parte del tiempo, cuando hablamos del presente simple, siempre vamos a utilizar do. Okay. Entonces, después del do, okay, vamos a utilizar ahí ya el pronombre, que ya puede ser, ahí es catalogado como subject, que ya puede ser un pronombre o un nombre propio, okay, cualquiera de los dos. Y al final, pues, va el verbo principal. Y decimos, what do you sell? Este era el ejemplo que ponía, igual a Camel. WS word, what time, luego el auxiliar, do, luego el subject, en este caso you, y luego el verbo, finish, y un complemento para hacer más específico la pregunta. Creo que en primera persona no tenemos problema, ¿verdad? Yes, that's good. Ahora bien, tenemos which. Este which es donde generalmente cambia la estructura de la pregunta con relación a las otras. Ya vamos a ver más adelante. Okay.
Aquí está la estructura de una pregunta en tercera persona. Look. Tenemos WH word, luego ya no es do, es does. ¿Por qué does? Porque como en la pregunta, el verbo auxiliar es el que sufre el cambio. No es el verbo principal, sino que el verbo auxiliar. Entonces, como el verbo es do y tenemos una regla que dice que todo verbo que termine en o, en tercera persona del presente simple, se le agrega la e y la s. ¿Okay? Entonces ya tenemos does. Luego el subject, luego el verbo principal, que no cambia, y luego el complemento. Y tenemos la pregunta. What time does she do the chores? ¿A qué horas hace las tareas de la casa? What time does she do the chores? Si ve el does, ahí va. Y el do va de manera normal. Porque ya el auxiliar está haciendo la acción de la tercera persona. Entonces en la respuesta, como no va ningún auxiliar, por fuerza el verbo principal tiene que sufrir el cambio. Siempre tiene que ser el verbo principal. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? En este caso, bajamos el subject a la respuesta. Y decimos, she. Y ya el verbo principal después, que acá tenemos en la pregunta, es do. Pero ya aquí en respuesta ya tiene que ser el does. Este que tengo acá no es el auxiliar, sino el verbo principal. Acá. Lo he bajado. She does the chores. ¿Ok? Ella hace las tareas de la casa at 8 a.m. So you see, entonces el verbo principal acá siempre va a sufrir la acción de la tercera persona. Siempre va a estar modificado. ¿Ok? Entonces, si acá en la pregunta yo tengo she, en la respuesta yo tengo que llevar she. Y generalmente siempre va al principio. All the time. Luego el verbo principal y luego el complemento. No sé si vamos quedando claros hasta acá con la estructura de las terceras personas. Yes. Ok, very good. If you take a look, let me see. This other example. Who does he watch television with? ¿Con quién ve televisión él? So you see. So we got who, la WH word. Luego el auxiliar, does, ok, does. Y luego igual siempre el subject, que en este caso sería he. Okay? Y luego el verbo principal, que en este caso sería watch en modo normal. So you see, modo normal. Then television ya sería el complemento. Okay? Para ser más específica la pregunta. Y luego el with es solo para mencionar la otra persona. Ok. Con la que queremos saber qué está haciendo esta persona la actividad. So, la respuesta. He watches television with his family. So you see? He watches. Aquí ya sufre el cambio el verbo principal. Como la regla lo indica, todo verbo que termine en ch se le agrega es en tercera persona. ¿Okay? Esta regla sí, sí o sí, es bien, bien, bien esencial de poderlas memorizar. Está la regla general, dice, toda palabra que termine, todo verbo que termine en S, doble S, SH, CH, X y O, se le agrega ES en tercera persona. S, doble S, X, O, ¿ok? Se les agrega. Ok, so he watches television with his family. Si usted lo quiere estructurar como gramaticalmente tengo la pregunta, la oración, bien, le quedaría así. Look. Le quedaría subject plus main verb. Let me see. Verb plus. Espérame. Plus, ok, in here, main verb, que sería watches, y luego complement. Así nos quedaría. Así nos quedaría gramaticalmente hablando la estructura de la respuesta. Subject
main verb, verbo principal, que en este caso sería watches. Y luego, television with his family, es simplemente el complemento. Okay. That would be the way how we ask and answer questions in third person. Entonces, no sé si todavía tenemos alguna pregunta con relación nada más a las terceras personas. Acá. No. No. Ah, ok, perfecto. Very good. Los demás verbos, con tal no sufran modificaciones exageradas como lo sufren estos verbos, simplemente agregamos una S y eso sería todo. Ahora bien, la estructura utilizando which, por eso la puse aparte, porque sí, este which ya es un caso especial. ¿Sí ve? Ya llevamos la WH word, que en este caso es which. Luego de ello ponemos el vocabulario que ponemos de complemento. Yo lo que hago es, vaya, por ejemplo, si tenemos el verbo eat, supongamos que tenemos el verbo eat, ¿qué vocabulario puede poner usted con el verbo eat? Objetos. No, eat, eat, de comer. Ah, de comer. Breakfast. Ajá. Dinner. Ajá. Lunch. Comida principal también. Podemos poner pupusas, podemos poner pizza, hamburger, todo lo que podamos comer. Yo siempre me gusta decirle a mis estudiantes, desglosemos el verbo. Si tenemos un verbo, ¿qué palabras podemos juntar con esos verbos? Si tenemos el verbo eat, ¿qué podemos comer? Ah, French fries, hamburgers, pizza, beans, rice, different things. Si tenemos el verbo drink, ah, ¿qué podemos tomar? Water, a soda, a juice, milkshake. Okay. Entonces, bien, todo ese grupo de palabras es el que va después de which. Todo ese grupo de palabras. Exactly. Y luego el verbo auxiliar, que en este caso siempre va a ser do para primeras personas, does para las terceras personas. Y luego el subject, que ya el subject, recordemos, es el pronombre o nombre propio. Y luego el verbo principal va al final de la pregunta. Al final. Tenemos acá el ejemplo. So you see? Si estamos hablando de estudiar, aquí mencionamos una subject, materia. So you see? Which subject? ¿Qué materia? ¿Qué? ¿O cuál materia? Does she, does he study? ¿Cuál materia estudia él? So you see? ¿Qué estamos haciendo acá? Preguntando sobre una materia en específico. Por lo tanto, en la respuesta, tenemos que dar el nombre de la materia. He studies English. So you see? He studies math. Y ahí ya sufre el otro cambio especial, el verbo, que termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. Por lo tanto, eliminamos la Y, colocamos I y le agregamos ES. ¿Sí? ¿Sí? Y decimos, he studies English. Él estudia inglés. He studies math. Él estudia matemáticas. He studies social studies. Él estudia estudios sociales. ¿Sí? ¿Sí? Another example. I think we got, give me this. Vamos a hacer otro ejemplo. Take a look at this. Para que nos entendamos de mejor manera, lo vamos a hacer así. Un tanto más ejemplificado. Si yo tengo los verbos, supongamos que tenemos el verbo eat, decíamos, eat. Vaya. Entonces, ¿qué podemos comer? Decía. Pizza. Let's see. Hamburger. Y le vamos a poner acá, what else? Beans. Okay. Este es vocabulario igual relacionado al verbo eat. Ahora bien, utilizando which, yo puedo decir which y tomo uno de estos. Which pizza do you
it? ¿Sí ve? Ya tengo la pregunta. ¿De cuál pizza usted come? Which pizza do you eat? Ah, usted viene y dice, I eat. Okay, I eat. Y luego puede, puede mencionar el tipo de pizza. Example. Cheese pizza. No, pizza de queso. So you see? So in that case, this is the way how we answer this type of question. Pero primero, mire, tenemos which. Luego de which, tenemos el vocabulario, que yo lo considero como un complemento. And then, do you eat? Okay. ¿Qué es la estructura? ¿Qué es lo único que va a cambiar en toda la estructura? Esta, esta palabra y este verbo. ¿Sí? ¿Sí? En tercera, yes. tercera persona, which hamburger does she eat? You see? Ahora bien, ayúdeme a contestarla. She eats hamburger. Primero se menciona el nombre de la hamburguesa y se, después se le pone hamburger. She eats. ¿El nombre de alguna hamburguesa? Biggest hamburger. Ok. Biggest hamburger. You see? Y ahí tenemos la respuesta. Ok. Yes. Simplemente aquí en el tipo de respuesta que damos es algo bien específico. Cuando utilizamos which, okay, damos, damos respuestas específicas con nombres. Si decimos which book do you read? ¿Qué libro lees? Ah, ahí tenemos que dar el nombre del libro. I read El Principito. I read 100 años de soledad. So you see, that's the way how we do it. Muy bien, no sé si tenemos todavía alguna duda sobre los usos de which. No, ya sí, ya. También quedó más claro. Ah, ok, very good. Muy bien, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta con relación a otro? No, teacher. Por el momento no, teacher. Ah, ok, perfecto. Entonces, muy bien, entonces, pues ya quedamos ahí. Muy bien. Creo que con usted no llevo ningún problema en cuanto a las tareas. Everything is going perfect. Okay. Sí. Entonces, muy bien. Entonces ya solo nos quedaría esperar a la otra semana, a la otra sesión, ¿ok? So, bueno. Have a wonderful night, mister. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay.